Hola, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Hoy te voy a hablar de planeación patrimonial para empresarios. Un área que tenemos en Previsión Financiera, a la cual le damos, o es muy relevante para nosotros, porque ayudamos a los empresarios a poner en orden su patrimonio para que bien sea en vida o en caso de fallecimiento pueda pasar, ser transferido a otras generaciones de una forma ordenada y que la familia o los beneficiarios de este patrimonio queden felices. Eso es importante. Uno de los retos o de las misiones que tenemos aquí en Previsión Financiera es dejar familias felices. Ejemplos de personas que fallecen y que dejan patrimonios desordenados y que dejan problemas y que dejan peleas en la familia, hay muchísimos. Bueno, ahí hay casos, por ejemplo, de artistas que vemos en muchas revistas o que vemos en las noticias que dejaron su patrimonio sin ordenar y ahora su familia se pelea y ya es noticia en todos los lugares. Nosotros como empresarios cometemos a veces el error de no poner atención cómo se va creando nuestro patrimonio y lo vamos teniendo un poco desordenado. Vamos comprando una primera casa y no sabemos si esta hipoteca se pagó, si ya se le quitó el gravamen. Vamos comprando otra casa de repente ya tienes otro matrimonio y ese patrimonio que fuiste haciendo no va teniendo un orden. Y en caso de que fuera necesario transferirlo, bien sea porque llegaras a fallecer o porque quisieras transferirlo en vida, la cosa se complica. Por eso es importante que nosotros te ayudemos a poner en orden y que te ayudemos a que ese patrimonio lo puedas transferir y puedas dejar una instrucción muy precisa sobre a nombre de quién quieres o a manos de quién quieres que pase. Y esto es muy importante porque de esta forma tú vas a estar más concentrado en seguir haciendo crecer tu negocio y no va a dejar ni una parte de tu patrimonio en manos de quien tú no quieras. Este es un servicio que nosotros en Previsión Financiera tenemos. Es un área especializada, manejada personalmente por mí y supervisada todo el proceso junto contigo. Y además, en la primera etapa solo es poner en orden tu patrimonio. En la segunda, te damos o te ayudamos con recomendaciones legales, con recomendaciones fiscales de mi equipo que tengo específicamente para esto, que te van a ayudar a disminuir o acotar tu carga fiscal, y eso también es muy importante. Y en una tercera etapa también podrá incluir primero el inventario de tu patrimonio, pero también el en cuánto vale tu patrimonio. Y eso es importante porque te va a ayudar a tener una idea clara de cuál es el valor de tu patrimonio y cuáles serían los impuestos que este tendría que pagar al momento de que tú lo quieras transferir a otras personas. Y también te va a ayudar a saber si necesitas algún tipo de seguros que te podrían ayudar a disminuir esa carga fiscal. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos en esta área en particular. Si quieres saber más acerca de la planeación patrimonial, será un gusto ayudarte. Espero que sea importante para ti poner en orden tu patrimonio y no lo dejes ir creciendo y que se quede al final del día en manos de quien tú no quieres, en caso de que llegaras a faltar. Por hoy es todo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros.